la revista Cocina Rica y los productos Ochi para todos los momentos presentan a Pedro Cáceres en Cocina Rica TV. Con el patrocinio de Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Citrón, cambia tu vida. Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia. Frutana, mejora tu vida con Frutana. Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Cocina Rica TV. Hoy tenemos Cocina Rica Vegetariana, por supuesto, como en cada programa de Cocina Rica Vegetariana, con un invitado muy, muy especial que nos va a estar cocinando una receta muy, pero muy deliciosa y también en compañía de nuestro conductor y nuestro anfitrión, Pedrito Cáceres, a quien ya saludamos. Pedrito, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos un día más. Bueno, hoy tenemos un artista plástico que va a venir a mostrar una receta súper sencilla. Nos va a explicar cómo fue que pasó de consumir carne, ¿no es cierto?, al mundo del vegetarianismo. Vamos entonces a comenzar con nuestros auspiciantes para que él pueda ya arrancar con su receta del día de hoy. Comenzamos con Citrón, por favor. Citrón, cambia tu vida. Usa Citrón y colga los guantes. Gana la lucha contra la grasa y los detergentes baratos. Citrón rinde 4 veces más que cualquier detergente por su fórmula súper concentrada. Su fuerte acción espumante arranca la suciedad y la grasa sin dañar las manos. No se necesita tanto esfuerzo para lograr una limpieza efectiva y hacer que la vajilla y cubiertos brillen. Por todo esto, Citrón cambia tu vida. Así es, yo te recomiendo Citrón porque efectivamente rinde 4 veces más que los demás detergentes. Vamos con Ochi, por favor. Para todos los momentos, Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre y estos deliciosos productos como el jamón cocido, el jamón crudo, la panceta, la mortadela, también fiambres, morcillón, salamitón, nácar, smokies, en fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. No te olvides, los productos Ochi son aptos para celíacos. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre para todos los momentos de tu vida. Continuamos con Copalsa, por favor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Copalsa, que también tiene estos productos infaltables en la cocina, como levaduras, esencias, polvo de hornear, margarinas, también hojaldre, crema chantilly, crema pastelera, gelatinas, dulces, mermeladas, azúcar impalpable, coco rallado. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Bueno, productos lácteos Coop. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Lácteos Coop también nos ofrece estos deliciosos productos: bebida láctea Tropicana, leche entera UAT Larga Vida, también yogur bebible en los sabores frutilla, coco, durazno y vainilla, en potes de 200 ml y sachets de 500 ml y de 1 litro. Dulce de leche para untar en potes de 220 gramos y 470 gramos. También el de tipo repostero en sachet de 500 gramos y de 1 kilo. Lácteos Coop, el sabor de la familia.
Bueno, ahora sí, vamos a comenzar ya a cocinar. Antes que nada, le vamos a invitar a nuestro invitado el día de hoy, ¿no es cierto?, para que pase, Marcos Benítez, artista plástico. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro invitado de hoy, Marcos Benítez, artista plástico. Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Otra vez una receta sencilla. Me gustaría que te presentes, que cuentes un poquitito algo de tu currículum, porque vimos que es bastante extenso. Entonces, contanos, por favor, qué estás haciendo, a qué te dedicas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, resumiendo, para no extenderme mucho, yo trabajo en artes visuales. Sí. Bueno, soy vegetariano de bebé, ¿verdad? O sea, mis padres eran vegetarianos. Ay. Y bueno, espero aportar algo en este tiempo. Seguro que sí, seguro. Vamos a compartir. Sí. Y bueno, trabajo también en yoga, doy clases. Y bueno. Bueno, o sea, la mayoría de nuestros invitados, no todos, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los que vinieron a demostrar su arte, ¿no es cierto?, en la cocina, trabajando con los vegetales, están relacionados directamente con el yoga. ¿Por qué es? Porque teniendo como una práctica, o sea, el yoga te ayuda a purificar, a limpiar en todo sentido el cuerpo, ¿verdad? Trabaja mucho la respiración. Entonces, teniendo una alimentación equilibrada, te ayuda a eliminar esas toxinas que el cuerpo va adquiriendo. Y también, en general, en el yoga se habla del prana, ¿verdad? Mm-hmm. Que uno de los elementos que contienen prana son los alimentos, ¿verdad? Entonces, por eso, y la carne la carne no es prana, ¿verdad? Es apana, que vendría a ser alimentos sin energía vital. Bueno, nosotros vamos a cocinar el día de hoy alimentos con energía vital, cocina sana para el día de hoy. ¿Y tu receta es? Bueno, yo en esta receta súper simple, se llama arroz de la Trinidad, sí. Porque le recomiendo siempre a la gente usar tres raíces fundamentales dentro de lo que es una corriente de yoga que se llama Kundalini Yoga, que es el ajo, la cebolla y el jengibre. Y siempre me preguntan cómo preparar. Entonces traje algo súper simple, que es el arroz con vegetales usando estas tres raíces. Bueno, vos me vas a permitir que te ayude, ¿no es cierto?, con los cortes. Favor, por favor. Si te corres de este lado, entonces sí, yo voy a comenzar con los... Acá ponete, Marcos, por favor. De este lado. Entonces, ¿qué? Vos me vas a ir indicando qué es lo que voy a hacer. Tenemos el ajo, el jengibre, ¿no es cierto?, y la cebolla. Esta sería la Trinidad, ¿no es cierto? Sí, la Trinidad. Y antes de nada, hay que cortar el jengibre hay que pelar y rallar. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a raspar un poquitito. No vamos a usar mucha cantidad, me imagino, por las proporciones de los ingredientes que veo aquí en la mesada, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad aproximadamente? Y yo creo que ahí. Ahí un poquito más. Sí. Entonces, esto es muy aromático, ¿sí? Levemente picantito. Y fortalece el sistema nervioso, por eso es importante el jengibre. Sí, me encanta, porque tiene un aroma a limonado, y eso es espectacular, muy aromático. Bueno, a ver, entonces, ¿vos decís que lo rallemos o sí, lo cortamos? Mejor, un poco, pues la receta original dice rallar, pero se puede cortar muy chiquitito. Ok, también. Ok, ok. Ahí está, vamos a retirar bien la pielcita, lo vamos a rallar, ahí está. Bueno, esto, por suerte, hoy día en abundancia acá en el país. Sí, podemos... se encuentra dos tipos de jengibre. Hay uno que tiene una corteza más blanda, sí, que es más fácil de pelar, pero... Bueno, esta no es necesario quitar, ¿no es cierto?, cantidades exageradas de la piel. Solamente raspando ya vamos a poder retirar la pielcita. Bueno, entonces, después tenemos que... cortar la cebolla, ¿no? Y sí, el ajo. La cebolla y el ajo. ¿Qué te parece, Marco, si hago ese trabajito en el corte? Tenemos que cumplir con los auspiciantes. ¿Te parece? Perfecto. Bueno. Muy bien, hacemos una brevísima pausa. Quédense con nosotros. Enseguida continuamos aquí en Cocina Rica TV. Hoy, Cocina Rica Vegetariana. Ya volvemos. Y en nuestro segmento de tips nutricionales tenemos lo siguiente. La remolacha fortalece el corazón, mejora la circulación, purifica la sangre, beneficia al hígado, humedece los intestinos y promueve la menstruación.
Se usa con zanahoria para regular las hormonas durante la menopausia. Rica en silicio. Continuamos aquí en Cocina Rica TV, hoy Cocina Rica Vegetariana. Nuestro invitado muy especial de hoy, Marcos Benítez, artista plástico. Continuamos, Pedrito. Bien, Marcos Benítez. Jengibre, bueno, ajo, cebolla. Cebolla. Y ¿esto es para usted? Perfecto. Vamos a poner el ghee, que es manteca clarificada. Contanos cómo hiciste, por favor. Bueno, el ghee tiene que ser manteca, no margarina. ¿Hasta manteca dónde pura. Un poco más. Ahí está bien. Luego se calienta muy suavemente y se va sacando la parte saturada, ¿verdad? Y ahí queda como un líquido espeso que es el ghee, que se usa mucho en la comida india y ayurveda. Ya que vendría muchos a ser vegetarianos. Ayuda a mantener los nutrientes y le da un sabor especial a las comidas. Ajá. Para cortar un poquitito nomás, que sí. Es la manteca pura ya. Sí, es manteca pura entera que se calienta un poquito. Voy poniendo ya el jengibre. Ahí va. Bueno, Marco, y estos zucchini te lo corto en cubitos. En cubitos, bueno. Sí. También esta receta puede variarse. Los vegetales son opcionales. Lo importante es que tengan las tres raíces, sí, elementos: ajo, cebolla y jengibre, que es lo principal de este arroz, que se llama arroz de la Trinidad, justamente por esas tres raíces. Bueno. ¿Y vos cocinas en tu casa? Contame un poco. Cocino, tengo mis temporadas, ¿sí? Sobre todo los fines de semana, que tengo más tiempo, me gusta la comida simple, uh-huh, que no necesita mucha elaboración como esta. ¿Y dónde comes, por ejemplo, cuando estás en tu casa? Porque hay restaurantes, sí, hay bastantes, sí, restaurantes. Sí, sí, ahora por suerte hay bastantes opciones, suele ir a Convitos, La Vida Verde. No, esos lugares. Porque ustedes se conocen casi todos los invitados que vinieron y nos, a nos cocinar. Encontramos, sí, tenemos un circuito los vegetarianos que nos encontramos en almuerzo, cena. Bueno, ahí está. Siempre. Estos vegetales, a ver, que voy, indicame a ver qué tal voy, por favor, porque está cada bien. Uno tiene su técnica, su sistema. Sí, vamos a poner entonces un poco de morrón, naranja, amarillo también. ¿Amarillo también? Sí. Ahí vamos. Ok, y cuando cocinas en tu casa, ¿cómo haces las combinaciones, por ejemplo, como para que vos te sientas fuerte, con ganas? Depende del clima también. En invierno me gustan mucho las sopas de verdura, sí, las lentejas, como mucho poroto mung, que es un poroto verde chiquito oriental, que con vegetales es una buena combinación para la gente que no come carne, y arroz integral, acompañando con arroz integral, es una comida básica y con muchos nutrientes. Okay. Entonces, a esto se le puede, a esta comida también se puede agregar tofu, uh-huh, salteado para acompañar al arroz, o gluten o proteína de soja, que sería la carne de soja, ¿verdad? Entonces ya sería ya para hacer más completa. Más, ¿no?, completa la comida. Excelente. Bueno, yo creo que podemos empezar a poner zucchini. Zucchini. Ahí vamos. Adentro. Lo otro después, ¿no? ¿O lo quieres ya? Sí, y podemos cortar la el tomate. Los tomates. Ahí va. Bueno, ¿y vos sos ovo lácteo vegetariano? Yo soy. Antes era estrictamente vegetariano, pero ahora soy ovo lácteo porque es muy difícil cuando uno tiene tiempo para prepararse los alimentos. Ya. Y todo tiene huevo. Se complica un poco, ¿no? Y todo tiene huevo, todo tiene leche. O sea, es un poco difícil para mí, por lo menos. Sí. Bueno, yo creo que podemos poner ya los morrones. Bueno, ahí va todo, ¿no es cierto? Sí, todos los morrones. Bien. ¿Y el arroz que estamos por utilizar, es un arroz especial o es un arroz común? La receta original es arroz basmati, que se usa mucho en la comida ayurveda, en la comida india. Sí. Pero si no hay arroz basmati, se puede usar otro tipo de arroz, lavando antes de usar. Y podemos poner el tomate también ya. Perfecto. Yo generalmente uso arroz integral, pero hay que poner más agua para que se habla para la cocción, ¿verdad? Claro. Necesita más agua. Más prolongada. Una taza más de agua generalmente, uh-huh, se pone para el arroz integral.
Y eso te da fibra, te ayuda a mantener los intestinos fortalecidos. Y ya ponemos el arroz. ¿El arroz? Sí. ¿Ponemos acá? Sí, o vamos a pasar esto a esta olla. Ok, ok. Y vamos a poner con el arroz. Perfecto, me parece que sí, vas a necesitar más espacio. Okay. Sí, lindos colores, ¿eh? Que eso sí, es importante, sí, también cuando estás preparando una comida. Bueno, esta es una receta básica que la gente le puede poner después lo que le gusta. Pueden poner otras especias. Bueno. El arroz. ¿Y de condimento? Así como decía, especias, ¿qué le vas a agregar? Esto es pimienta. Sí, eso es pimienta. Le puedo poner pimienta. A mí me gusta la comida picante. Ya, generalmente. Bueno, el jengibre aporta buen aroma ahí también, buen sabor. Sí, el sabor, jengibre, el ajo, la cebolla. La gente que no come ajo y cebolla usa una especie que se llama safétida, que tiene el mismo aroma y casi el sabor. Sí. En reemplazo de, bueno, del ajo. Es una opción también. Bueno, pero la cebolla y el ajo ya están bien rehogados, bien cocidos y se suavizaron bastante ahí, ¿no? Voy a poner un poco de pimienta. Ahí está. Genial. Un poco más y vamos a poner 4 tazas de agua. Ahí está el agua en la jarra. Ahí está. Eso. Marcos, ahí. Te voy a medir con esto. Bueno. 4 veces entonces más que el arroz, ¿no? Sí, 1 taza de arroz, dependiendo de qué tipo de arroz también. Okay. Entonces, si es arroz integral, un poco más de agua. Ahí. Bueno. Y vamos a revolver un poco. Excelente. Bien, interesante el plato del día de hoy. Ya está teniendo un color, se huele, sí, un poco. Y sencillo, por sobre todas las cosas. Sí. Y la sal, cada uno a su gusto. Hay gente, bueno, que pone al final un poco de sal. Yo no uso mucha sal. Ahí está. Ahí. ¿Te parece si vamos a un corte, Marcos, por favor? Dejamos tapado. Vamos a otra pequeña pausa. Enseguida continuamos aquí con nuestra receta del día. Aquí en Cocina Rica. Hoy Cocina Rica Vegetariana. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta y continuamos aquí en Cocina Rica TV. A servir luego. Ahí va, ¿eh? Sí. ¿Qué tal eso? Bueno. Bien, qué colores, fabulosos. Mientras vos seguís atendiendo tu guisito de verdura, jengibre, cebolla y ajo, yo te voy a invitar un jugo de frutilla y kiwi, ¿sí? ¿Qué te parece? De frutana, por supuesto. Buenísimo. Ahí va. BTR, por favor. Familia, aquí estamos nuevamente para ofrecerte frutana. Hoy vamos a dar características de la acerola y los beneficios para tu salud. La acerola es una frutita poderosa. Puede contener hasta 80 veces más vitamina C que la naranja. Por eso es la más indicada para ayudarte a recuperarte de la gripe y sin duda para prevenirla por su capacidad de elevar las defensas. Es un buenísimo antioxidante y ayuda a hacer frente a los efectos dañinos del estrés. Además de ser buenísima contra la anemia y problemas hepáticos, frutana te hace más fácil y rápido disponer de ellas para tus licuados con sus pulpas congeladas, para que aproveches sus beneficios aunque dispongas de poco tiempo y las tenés todo el año aún fuera de época. Para conocer todas nuestras opciones de sabores, visita nuestra página web www.frutana.com.pi. Participa de nuestras promociones y hacete fan de Frutana en Facebook. Mejora tu vida con frutana. Y ya sabes que puedes sorprender a tu familia y amigos preparando un delicioso licuado de frutas con pulpas congeladas frutana. En pocos segundos podés elaborar un natural y refrescante batido de frutas. Presentación en sachets con más de 30 gustos y mixes de frutas. Haz tus pedidos al 021-660-451 o a info@frutana.com.py y mejora tu vida con frutana. Bien, ahí vamos. Lucas,
¿Nos puedes leer la receta, por favor? Como no, Pedrito, vamos con la receta de hoy. Hoy tenemos arroz de la Trinidad. Ingredientes: 2 cebollas picadas, 2 dientes de ajo, 1 pulgada de raíz de jengibre, 1 taza de arroz basmati, medio o 3/4 de taza de ghee, 1 tomate, 4 tazas de selección de verduras cortadas. Y para nuestro jugo frutana de hoy, 400 gramos de frutilla y kiwi frutana, 400 cc de agua y azúcar a gusto. Ahí está Marcos, estoy ayudando a terminar su plato. Perfecto. Retirar esto para que puedan enfocar bien la delicia que acabas de preparar. Y estos ingredientes que usamos son para 4 porciones. Excelente. Y se puede agregar perejil, como en este caso, o cilantro, que le da un sabor más fuerte. Más bueno, ahí está. Muchas gracias. El juguito para vos. Vamos a brindar. Gracias por la Salud, visita. Gracias a vos. Muchísimas gracias, gente. ¿Cómo? Dicen que a los ojos. Ah, bueno. Excelente. Salud, gente. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro invitado especial de hoy. Gracias a ustedes también por acompañarnos en otro programa más de Cocina Rica TV. Los invitamos para el siguiente programa. Que tengan todos muy buenas tardes. La revista Cocina Rica y los productos Ochi para todos los momentos presentaron Cocina Rica TV. Con el patrocinio de Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Citrón, cambia tu vida. Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia. Frutana, mejora tu vida con Frutana. Fue una realización de Alcan.